Buenas, buenas a todos y bienvenidos, bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí con una gran profesional y vamos a hablar de autoestima porque hemos cambiado el trimestre. En este segundo trimestre vamos a hablar de autoestima, cómo poder aumentar esta autoestima y tenemos hoy a Duluth que nos vas a ayudar a entender cómo podemos aumentar nuestra autoestima para poder tener una vida mejor. Así, gracias por estar aquí. Estoy feliz, sé que tengo mucha suerte a tenerte, así que gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, estoy encantada de poder estar contigo y compartir este ratito. Muchas gracias por invitarme. Nada. Bien, empezamos. Dinos quién eres y a qué te dedicas. Mira, yo, esto de quién eres es tan, tan ambiguo que últimamente me suelo presentar o me suelo identificar más, ¿no? con que soy una madre soltera convertida en coach a través de la maternidad, que para mí fue todo un renacer de alguna manera, y juntándolo con el coaching, que me ayudó mucho pues, en todo este proceso. Bueno, para mí fue tan, tan importante que decidí, pues eso, ¿no? Formarme como coach para poder acompañar a madres solteras, como es mi caso, en este camino, para apoyarlas y para darles todo el acompañamiento que necesitan. Así que mi nombre es Dulos Masdeu y así me presento. Bien, perfecto. ¿Y crees que es importante tener una alta autoestima para poder tener una vida mejor también como madre soltera? La autoestima es vital. De hecho, nace Annabel Branden en su libro de los 6 pilares de la autoestima, dice algo así como que la autoestima es una necesidad humana fundamental. Es importantísimo. ¿Y por qué es importante? A ver, tener una alta autoestima no te va a evitar de tener disgustos, no te va a evitar de tener fracasos, no te va a evitar de hacer estas cosas. Pero ¿qué te evita? De vivirlo mal, de vivirlo extremadamente con dolor, con sufrimiento. Una persona con una autoestima baja está constantemente pendiente de lo que los demás le van a decir, de lo que los demás le van a... si la van a valorar, si no la van a valorar, ¿no? Una persona que está constantemente esperando que le digas que lo ha hecho bien. Que, ¿no? Estas actitudes que van pendientes, pendientes siempre de lo que los demás le dicen. Entonces, a la que alguien le diga que no está bien o que no es válido, pues esa persona se hunde totalmente, porque es tan importante para ella esa opinión que se hunde totalmente. Entonces, esto genera sufrimientos, desesperanza, porque estás todo el día pendiente, estás, bueno, es un estrés, es terrible. También una buena autoestima, tú sabes con lo que está bien, lo que no está bien, y puede ser que para mí esté bien y para ti no esté bien. Y es correcto para las dos, porque no tenemos que ser iguales. Pero mi autoestima no está dañada con eso, es decir, vale, igual me puedes decir algo, pues no lo sé. Yo, por ejemplo, puedo hacer pues es un dibujo que a mí me parece fantástico y a ti te parece horrible. Bueno, pues yo puedo pensar, bueno, es que tenemos puntos de vista artísticos diferentes, por decir algo, ¿no? Y yo estar encantada con mi dibujo y tú pensar, qué cosa más horrorosa. Pero eso no me va a afectar. En cambio, si mi autoestima depende de lo que tú me digas, yo no vuelvo a pintar en la vida, porque si es horroroso lo que yo hago, ¿no? Y todo, además, una persona con baja autoestima como que lo dimensiona todo, ¿no? Todo es horrible, todo es lo hago mal, todo no me sale nada. O sea, por un pequeño error que haga ya es como un drama, ¿no? En cambio, una persona con una autoestima sana, pues te ayuda a vivir mejor en ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de decir, bueno, sufro lo justo y necesario, tampoco hay que exagerar. Pues en ese aspecto que tener una autoestima sana te ayuda a vivir mejor. Claro. Y bien, según tu experiencia, ¿cómo se puede hacer para aumentar esta autoestima? Pues yo creo que para aumentar la autoestima hay que partir primero de la honestidad con una misma, de ser suficientemente honestas para ver que es cierto que hay cosas que no sabemos hacer, pero que hay cosas que sí, que sabemos hacer y que tenemos un don especial y que todos y cada uno de los seres humanos de este planeta tienen algo especial, tienen algo diferente, tienen algo que ofrecer. Y ese algo es súper importante que lo sepas valorar y que digas, oye, no, yo por ejemplo, orientándome soy terrible, o sea, yo me pierdo una plaza de toros. Soy terrible, ya le puedo dar vueltas a la cosa, no me oriento, necesito mucha ayuda porque no soy capaz. En cambio, pues a la hora de solucionar imprevistos, pues soy muy resolutiva, soy como muy ágil. Bueno, pues esta cosa se hace bien, otra no.
Pues yo tengo que saber desde la honestidad, decir, bueno, no, si tengo que ir a algún sitio, necesito ayuda, necesito o el Google Maps, o que alguien me guíe, o que alguien me lleve, porque si no me pierdo, porque desde mi honestidad yo sé que esto no lo sé hacer bien. En cambio, pues yo sé que en cualquier imprevisto sacaré una solución. Puede ser más acertada, puede ser menos acertada, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero que así como hay personas que ante un imprevisto se bloquean y que necesitan tenerlo todo súper controlado, bueno, pues yo puedo jugar un poco a ver qué pasa, porque sé que tengo esa capacidad de decir, bueno, pues algo sacaremos. Pues eso es una autoestima, ¿no? Saber lo que tienes bien, saber lo que no tienes bien, saber lo que necesitas ayuda, saber que hay cosas que no se te dan bien y que no pasa nada. O sea, yo, por ejemplo, cantar soy horrible. Pues no canto y ya está, no hay ningún problema, ¿no? Son cosas que tampoco son necesarias. Orientarme, pues sí, pero tengo que irme de un sitio a otro y sí que lo necesito. Entonces sé que ahí, pues voy más coja, bueno, pues tomo medidas para hacerlo. Pues ante todo, ser honesta con uno mismo y ser suficientemente valiente para decir, oye, esto lo hago bien. Y decir lo hago bien no significa ni ser prepotente, ni ser arrogante, ni ser una creída. No, esto lo hago bien, esto no lo hago bien. Punto. O sea, una persona, incluso a nivel de relaciones, una persona constantemente esté, no, es que esto no, es que yo no sé, es que no me atrevo, es que no, pues no da confiabilidad. En cambio, una persona te diga, oye, esto lo hago perfecto, ahora esto me lo pidas porque no. Pues ahí entonces está como cierta confianza, ¿no? Esa es una, esa persona sabe lo que sabe hacer, lo que no, puedo contar con ello, puedo no contar con ello. Para mí la honestidad creo que es la base para empezar a trabajar una autoestima. Después también rebajar exigencias. Somos súper exigentes con nosotras mismas. Lo tenemos que hacer todo súper bien, súper perfecto, estar, bueno, ¿no? Pues lo que nos han vendido, ¿no? O ser la mamá perfecta, la trabajadora perfecta, la esposa perfecta, la mujer perfecta. Todo esto con tacones y sin despeinarnos. Es imposible, es humanamente imposible. Entonces, rebajar las exigencias. ¿Para mí qué es importante? Bueno, pues para mí es importante pasar un rato con mi hijo y si no me ha dado tiempo a fregar los platos, pues ya los fregaré mañana. No lo puedo hacer todo. Entonces, valoras qué es importante para ti y rebajarlas a tus exigencias y sobre todo valorar lo que sí haces. ¿No? Es lo típico, levantas a las 7:30, preparas desayunos, arreglas la queso, preparas no sé qué, te llevas los niños al cole, los vas a buscar, vas a trabajar, vas a comprar, vas a tal, vas a cual, a la noche llegas, baño, cena, pones la lavadora y cuando te vas a dormir, oh, es que me he quitado la lavadora, qué desastre, es que soy un desastre. Perdona, que has hecho millones de cosas súper bien hechas todo el día y por una que no has hecho, ya eres un desastre. No, pues bueno, pues ya la sacaré mañana, ¿no? Hay que rebajar las exigencias y un poco relajarnos un poco en ese aspecto de tengo que ser súper, 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 ¿no? O sea, es como si ahora te meta una amiga a merendar a casa y te dice, venga, vamos a hacer un bizcocho. Y bueno, ¿qué? Dice el bizcocho en el horno y bueno, nos puedes hablar y, ostras, el bizcocho que se nos ha quemado. ¿Tú qué le dirías? Bueno, pues no pasa nada, a ver si salvamos esto, otra vez saldrá mejor. Ella que se dirá, es que soy un desastre, es que todo me sale mal, es que no es la diferencia que hay. Pues esto enlazando un poco con las exigencias y con otro punto que es fundamental, las palabras que usamos para hablarnos. Las palabras que usamos para hablarnos. O sea, una cosa es, he metido el bizcocho en el horno, no he calculado bien el tiempo o no he calculado bien la temperatura y me ha salido mal. Esto es algo que yo puedo corregir y mejorar, porque soy capaz de hacer un bizcocho. O sea, es que tengo que seguir los pasos correctos. Y la otra cosa es que soy un desastre, es que todo lo hago mal, es que no sirvo para nada. Pues las palabras son unos dardos envenenados totales, ¿no? Y hay algo mucho, o sea, hay algo. Es algo, perdón, es algo que hay que trabajar muchísimo, ¿no? ¿Cómo nos hablamos? O sea, ¿verdad que tú a tu amiga del alma no le dirías porque se le ha quemado un bizcocho, que es un desastre, que no vale para nada, que todo lo hace mal? Pues exactamente igual tienes que hablar de ti. Eres tu mejor amiga. Cuídate como si fueras tu mejor amiga. Y ya para redondear todo esto, lo que tenemos que acostumbrarnos es a tener una introspección, ¿no? Tener nuestros momentos de silencio, de conectarnos, de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo necesito. A veces vamos diciendo sí a todo porque, bueno, no, a veces por hábito, ya, por decir sí. Y no, tenemos que aprender, pues a poner límites, tenemos que aprender a decir que no, tenemos que empezar a valorarnos, decir, no, mira, yo es que ahora no me apetece ir a tu casa a comer bizcocho porque necesito, pues mira, darme una ducha tranquila, pintarme las uñas que se me han desgastado, no, lo que sea, es igual, ¿no? Y eso te tienes que acostumbrar a que puedes hacerlo simplemente y que no tienes que estar constantemente pendiente de los demás, sino que tú también mereces ese respeto. Y yo creo que con estas cosas, con la autoestima, rebajando, ahí la autoestima, perdón, la honestidad, rebajando las super exigencias que tenemos
hablándonos con cariño y tomándonos nuestro tiempo, se puede trabajar la autoestima y mejorarla poquito a poco. Bien. Y para ti, ¿cuáles son los bloqueos más comunes que aparecen a la hora de tratar de aumentar esta autoestima? Pues los bloqueos más comunes, bueno, la autoestima baja está muy ligada a experiencias negativas. Y muchas de esas experiencias negativas están basadas en sentimientos de no merecer, de no ser suficiente, y vienen ligadas a creencias limitantes que hemos creado en nuestra infancia. De hecho, las creencias limitantes, pues las creencias en sí, se gestan de los 0 a los 3 años. Cuidado, de 0 a 3 años. Los bebés que... No, no, es un bebé, no se entera. Sí se entera. Los bebés sienten. Y con lo que sienten, ellos transforman esto en una creencia. Si un bebé se siente abandonado porque está mucho rato en la tumbona, en la silla, aquello de no lo cojas que se acostumbra, pues si el bebé se siente abandonado, creará un sentimiento de no merecer, no merezco que me cojan, por lo tanto yo soy mala persona, no merezco que me cojan, y esto va a crear una autoestima bajísima en el futuro, porque si no merezco que me cojan, merezco que me amen, no merezco hacer las cosas bien, yo soy malo, yo no sé, yo... Esto es uno de los grandes bloqueos que tenemos, ¿no? El inconsciente. Las acciones que todo ser humano hace están dominadas por el inconsciente. Además, en un 97% de lo que hacemos es inconsciente. Imaginaros el poder que tiene eso ahí enterrado. Y lo importante que es trabajarlo para descubrirlo, para sanarlo, porque al final no dejan de ser heridas, y a partir de ahí empezar a trabajar. O sea, no, de nada sirve ponerte unas frases fantásticas en el espejo todas las mañanas de soy la mejor, cuando tú realmente en tu inconsciente tienes ese sentimiento de no merecer, de abandono, de rechazo. Entonces, esos son los bloqueos más importantes, trabajar el inconsciente. Bueno, ¿quieres añadir algo más? ¿Alguna anécdota o algo más para nosotros? Me gustaría comentar a raíz de esto de la autoestima y en definitiva en todo lo que hacemos cada día, ¿no? Que el poder más importante que tiene el ser humano es el de la decisión, de decidir. No puedes decidir si va a llover o no va a llover, hay cosas que no están en nuestras manos. Pero si puedes decidir, si pasas toda la tarde enfadada, en el sofá, forruñada, o si vas a decidir, bueno, como lo puedo salir a pasear, que es lo que yo tenía previsto, pues voy a leer, o voy a hacer ese pastel fantástico que nunca tengo tiempo, o voy a simplemente ver una peli, o voy a pasar el rato agradable haciendo algo que me gusta y que normalmente no tenemos tiempo. Llover va a llover igual, pero tú decides si lo quieres vivir desde el placer, el voy a disfrutarlo, o desde el sufrimiento, el es que está lloviendo, déjate, no. Y como eso, no puedo, hay cosas en la vida que no las puedes escoger, vienen y vienen, pero sí puedes escoger de qué manera lo quieres vivir. Si lo quieres vivir como un aprendizaje, si lo quieres vivir como una catástrofe que te va a llevar toda la vida. Ese es el mayor de los poderes que tenemos el ser humano y eso nos ayuda a vivir mejor, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Mejor decisiones, mejor calidad de vida. Y sobre todo desde la conciencia, ¿no? Decir, bueno, vale, ¿esto lo puedo cambiar? Pues voy a cambiarlo. ¿No lo puedo cambiar? Pues ¿cómo lo vivo? Ahí está, yo creo que es un gran kit. Yo el día que descubrí esto, vamos, mi vida cambió al 100%. Y además cuando estás en este... en esta sensación, ¿no? De vivir bien, tranquila, ¿no? Eso no significa pues, que no tengas historias, ¿no? Como antes, evidentemente la vida es como es y vas a seguir teniendo tus disgustos, y vas a seguir siendo, y eso no lo quita. Pero cuando estás en esta sensación de tranquilidad, eres capaz de valorar muchísimas más cosas, con lo cual te enriqueces más, ¿no? Entonces, tomas presencia de lo que realmente tienes. Esto es que tengo un techo todos los días, es que tengo la nevera llena. Estas cosas que no damos valor y que son súper importantes. Muchos millones de personas que no lo tienen. Entonces, a partir de allí, de decidir y ver las cosas desde otra perspectiva, tu calidad de vida sube en picado. Sí, va a cambiar un montón. Esto es muy importante porque, por lo menos, lo que yo he visto con mis clientas es que siempre piensan de no poder elegir. Que tiene la vida así, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro y no pueden decidir.
pero como tú dices, muy importante, se puede siempre elegir si no puede cambiar la situación, pero puede cambiar cómo tú te sientes en esta situación. Así que gracias por recordarlos, porque creo que de verdad es algo muy, muy, muy importante que te puede cambiar totalmente la vida, como tú dices. Sí, en realidad es así. Y bueno, nada, si está algunas madres solteras y le ha gustado lo que tú dices, que le siente que vibra algo contigo y que le gusta cómo tú trabajas y quiere tu ayuda, ¿cómo pueden encontrarte? Pues ahora de momento tengo la página web en construcción todavía, estará en breve, pero de momento me pueden encontrar en Facebook, Los Masdeu La Rosa, que es mi perfil, o si no, mi fanpage, que es Los Masdeu Coaching, y también en Instagram, que es coaching-duelosmasdeu. Y allí pueden contactar conmigo a través de Messenger o algún texto. Yo encantadísima de poder, aunque solo sea charlar, no hace falta tampoco, pero vamos, encantadísima de poder colaborar y trabajar con ellos. Bien, perfecto. Si después me da los enlaces, lo pondré aquí debajo para que las personas puedan acceder directamente y comunicar directamente contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Una cosita más, que has hablado de la importancia de poner límites. Justo tengo una masterclass gratuita que os puede ayudar para poder empezar a poner límite, y os la pondré también aquí debajo como regalo a las personas que nos ves, que pueden acceder. Así que de verdad... Gracias. Muy importante poner límites, o sea, me parece muy interesante. Sí, muchas creo que... Sí, cuando yo hablo de asertividad, lo primero que la gente sabe de asertividad es, ¿te puede decir que no? Esto es... Sí, empezamos a decir que no, porque esto también nos ayuda a subir nuestra autoestima. Y tanto, sí, sí, es muy importante. No, es muy importante. Hay gente que le cuesta, vamos, horrores. Pero el no es vital. Es verdad. Así que nada más, de verdad, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón de ti. Gracias, 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 y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti y a todas las que nos están escuchando. Ha sido un placer y encantada. Aquí estoy para lo que necesites. Muchas gracias. Adiós.